organista, catequista y también el coro. Se llama Víctor, ¿sí o no? Oh, sí, nombre completo. Víctor Miguel Chora Lucio. Muy bien, gracias. Felicitaciones por la fiesta de tu comunidad. Gracias. A nuestra patrona, la Santa Narcisa de Jesús. Gracias por la asistencia. Vivamos con mucha fe y entusiasmo esta celebración. Y también por todos y cada uno de nosotros que estamos aquí presentes y por todas nuestras necesidades. Y vamos a iniciar cantando. Es Narcisa de Jesús, es Narcisa de Nogón, es Narcisa la mujer. Que santificó el Señor, es Narcisa de Jesús, es Narcisa de Nogón, es Narcisa la mujer, que santificó el Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con su Espíritu. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Antes que todo, quiero agradecer primero a Dios por un año más de poder estar aquí celebrando nuestra patrona, la Santa Narcisa de Jesús. Después a nuestro padre párroco, el padre Teo, que ha tenido esa voluntad, ya creo que son 2 años que ha venido, 3 años, que nos ha venido acompañando. Llevando también ese mensaje que sigue quedando como semilla en nuestro corazón. Gracias a todos los que permitieron organizar de la manera muy sencilla, muy humilde. Ustedes saben la situación que estamos atravesando, una situación de esta pandemia, una situación económica bastante precaria y muchas cosas más. Pero sin embargo, los que han tenido ese corazón, que Dios les pague. A veces nos quejamos de que las cosas nos están yendo mal, de que las cosas están fatal, de que las cosas siempre salen mal. ¿Por qué? Porque a veces preferimos las cosas del mundo. Gracias una vez más a las mamás que acompañaron hoy, a todos los niños que acompañaron a hacer este sencillo arreglo para homenajear a nuestra Santa Patrona. Y este tiempo difícil que ha estado viviendo el mundo entero, nuestro país, nuestra iglesia. Entonces, démosle gracias a Dios, démosle gracias también a Santa Narcisa. Esperamos que el Señor nos bendiga y nos dé la oportunidad de volvernos a encontrar. Que Dios les pague a todos y cada uno de los que se hicieron presentes cada día de la novena. Estuvieron en el momento de la oración, estuvieron compartiendo. Entonces, para mí es un honor y es una alegría poder haber tenido la presencia de ustedes. Padre, una vez más, muchas gracias. Gracias a la parroquia. Muchas gracias y vamos a darle un fuerte aplauso a la Santa Narcisa. Felicitar también al nuevo cristiano. Hoy ya se incorpora a la iglesia, ¿no? Primeramente, a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí celebrando la fiesta de nuestra querida patrona, Santa Narcisa de Jesús. Y gracias al catequista Víctor por preparar este lugar para ser el lugar digno a celebrar esta Santa Misa. También los demás que preparan este lugar, que ayudan al catequista. Gracias a ustedes.
Que Dios le bendiga, que Dios le pague y que Santa Narcisa interceda por cada uno de ustedes. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga. Nos ponemos de pie. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Ooh.